Descarto. Hola, ¿qué tal, Fernando? Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Pues parece que este equipo no tiene alguna barrera enfrente, ¿no? Cualquier barrera que se interponga, ellos logran hacer la chamba dentro de los 90 minutos, salen y tras una marcador adverso en los primeros instantes, el primer tiempo, cambia la rutina en el segundo y hace notar a un equipo que a hoy ya se mete a las semifinales de este torneo. Sí, buenas noches, Felipe, buenas noches para todos. Hacía rato que no vivía y sentía un partido tan apasionante. Esa es una de las cosas que quería comentárselo. Creo que los chicos hoy se llevaron no el protagonismo, sino el estadio entero. Tengo unos jugadores tremendos. Lo entendieron del minuto cero. Los 90 minutos creo que fue un solo equipo que quiso ganar siempre el partido. A veces el fútbol tiene estas cosas donde hay que sobreponerse, los chicos se sobrepusieron en el entretiempo, siempre fuimos a buscar el partido con nuestras ideas, con el empuje, nuestra afición. Qué lindo, la verdad muy lindo. Siguiente pregunta para Diego Armando. Gracias, profesor Diego Armando Medina de TUDN. Yo sé que usted siempre le da el crédito a sus futbolistas, pero hoy entra Ali Ávila, vuelve a hacer lo mismo que en el clásico, un minuto le cometen el penal. Entra Víctor Guzmán y a un minuto marca el gol. Sus cambios funcionaron y le dieron esa frescura, ese oxígeno que parecía que necesitaban sus jugadores. Lo he dicho y lo vuelvo a manifestar. Yo confío en todos los jugadores que tengo en la plantilla. Ellos están convencidos que las oportunidades que tengan, no importa 95 o un minuto, ellos las tienen que aprovechar. Y lo aprovecharon. No importa el nombre que esté dentro del campo de juego, sino el funcionamiento del equipo. Y hoy en día resalta mucho eso. No es un equipo que gana por insistir en juego aéreo. No, no, no. Jugamos los 95 minutos, no hubo una salida nuestra que intentamos rechazar, al contrario, lo intentamos los 95 minutos. No estábamos finos los últimos metros, después se dio y estoy feliz, feliz de la manera que se logró el pase a la semifinal. Quedan todavía objetivos por cumplir, hay que disfrutar y ya mañana pensar en Nashville. Siguiente pregunta. Fernando, felicidades, Emor Villa, para el diario AS. ¿Qué representa ser el único equipo mexicano ya con vida en esta League Cup para ustedes? ¿Y qué les ha dejado este nuevo torneo ya, digamos, después de haber recorrido buen tramo? Buenas noches. Creo que todo un país está detrás de nosotros el día de hoy, el día del martes, cuando enfrentemos al próximo rival. Sentimos el apoyo en el lugar donde vamos, siempre el mexicano está presente y se hace notar. Nada, una responsabilidad que los chicos lo asumen y saben que dejar bien parado al país de parte del Monterrey es muy importante. Miquel. Buenas noches, profesor. Felicidades, Miquel Llanone de TUDN Univisión. Se ha hablado mucho ya del tema, pero ahora hay que volver a viajar. Son otros 3.000 y tantos kilómetros a Nashville. ¿Cuál es el mensaje que se habla en el equipo ya ahora a las semifinales de un día más de descanso, lo que fue octavos a cuartos? ¿Pero qué le tiene que decir a la gente? Sí, buenas noches, ya me había olvidado, me necesito recordar. No, por favor, tenemos que ir. Así que si no me lo hace recordar, me acuerdo ahora cuando voy al vestuario, pero nada, de la manera que se refleja el equipo ante muchísimas adversidades, como ejemplo de eso, el esfuerzo va a estar y la entrega va a estar. Disfrutaremos de esta noche, mañana le di libre, que disfruten, despejen un poco, ya hace muchos días que estamos concentrados y el domingo entrenaremos y viajaremos a Nashville. Perdón. ¿Alguna otra pregunta aquí? Adelante. Una más, profesor. Sí, Diego. Decía que estaba muy contento como se dio el triunfo y habla de los 90 minutos, independientemente que se fueron al 45 perdiendo 2 por 0. ¿Será que ya entonces este es el sello del Monterrey que usted está buscando, que usted quiere, independientemente que pueda haber esos tropiezos, pero esto es lo que usted busca en Monterrey? Diego, busco el protagonismo siempre de los jugadores, que ellos sepan que a la hora de ir a buscar el resultado va a haber aciertos, errores, riesgo, pero que se mentalicen que nosotros siempre vamos a ir a buscar el partido. No, no lo digo ahora por el resultado, ya lo he dicho siempre y lo he manifestado. Me gusta que siempre salgamos a proponer y el equipo lo está haciendo, con resultado a favor
y a veces con adversidad no deja de insistir en lo que creemos y pretendemos para un equipo. Vamos con un par de preguntas con los medios que están en Zoom, empezando con, vemos por acá, Sergio Venegas. Gracias, buenas noches, Sergio Venegas para Deportes.com. Profesor, felicitarlo por la victoria. Si nos puede compartir qué les dijo a medio tiempo a los jugadores, y sobre todo este es el sello del Tan Ortiz, que siempre los equipos donde usted, o bueno, generalmente lo he visto que dirige, no bajan los brazos, juegan con producto de gallina, buscan ir al frente, buscan siempre el resultado y nunca se acobardan contra el equipo que se enfrentan. Y le deseo éxito, profesor. Buenas noches. Hola, Sergio. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué le dije? Arranqué diciéndole que hicieron los primeros 45 minutos que a mí me gustó durante toda la Copa. Me pudieron haber dicho, pero vas perdiendo 2-0. Sí, voy perdiendo 2-0. Pero nos faltaba ese último tramo para poder definir, tomar mejores decisiones. Y los chicos lo entendieron, siguieron insistiendo y hemos logrado cambiar el resultado. No le dije otra cosa. Se miraban todos cuando le dije eso, salieron al campo de juego y respondieron como un verdadero equipo y un compañerismo en general. Siguiente, Gilberto Garbán. Hola, profesor. Buenas Gilberto, noches. Adelante. Gilberto Galván para Once Diario. A ver, ya habló mucho de lo que representa para usted lo que hoy hizo el equipo dentro de la cancha, el juego, que siempre fue protagonista, pero en el aspecto mental, eso también hace parte de un equipo grande. ¿Qué le deja con la respuesta de sus futbolistas ante la adversidad, no solamente ahora, sino, por ejemplo, contra el Seattle Sounders? Gracias. Sí, buenas noches. Que no hay que rendirse. Hay que seguir insistiendo en lo que uno cree y lo que creen sus jugadores. Serán todas frases reiteradas, pero los jugadores siempre van a ser los protagonistas de este deporte. Nosotros somos los que intentamos bajar ese mensaje que nos tiene siempre en la cabeza y eso lo llevan al campo de juego. 100% responsabilidad de los jugadores del triunfo del día de hoy. Vamos ahora con Orlando Castellán. Gracias, muy buenas noches, Fernando, buenas noches para todos, Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Felicidades por el triunfo. Hoy este Monterrey está poniendo la cara en la Liga MX por todo lo que está pasando. ¿Cómo sientes esta parte de que hoy la responsabilidad la tiene el equipo de Monterrey de dar la cara por la Liga MX? Porque ya todos los equipos quedaron eliminados, hoy quedó eliminado Querétaro. Y también cómo jugar en esa parte, porque hoy también el rival a vencer va a ser parte del arbitraje, ya se está viendo muchas cosas, y cómo jugar con eso, Fernando. Más allá de que hoy el equipo puso mucha garra, mucho producto de gallina, mucho muy buen fútbol, y cómo se tiene que sobreponer en esa parte, y lo que tiene que manejar Fernando Ortiz dentro del grupo para poder salir adelante y llegar a ese objetivo de llegar a la final. Sí, Orlando, buenas noches. Tantas preguntas me hiciste que no sé por dónde arrancar, Orlando. A ver, quedar en una fase de semifinal y representar la institución de Monterrey y seguido un país en una Copa nueva es algo maravilloso para los jugadores y para el club. ¿Qué sensaciones nos queda? De que nunca hay que bajar los brazos, Orlando. Esa es la realidad, no solamente en el deporte, en la vida también. Cuando uno cree y está convencido de lo que hace y lo llevan a cabo en el deporte y en la vida, también da ese beneficio. Y feliz. Ya me olvidé lo que me preguntaste, Orlando, así que estoy feliz. Muchas gracias. ¿Listo? Quedamos por ahí. Sí, venga, Diego. Adelante, Diego. Se le había negado el gol a Rogelio Funes Mori, el histórico, y pareciera que también es una descarga para él y seguramente para el grupo, porque veo que va y festeja con todos ellos cruzando de todo el campo. Rogelio tiene bien claro lo que nosotros pretendemos de él. A mí, sinceramente, nunca tuve la duda sobre él. Él sabe que tiene una competencia diaria con él y con sus compañeros. Feliz por el momento que tuvo al final del partido donde logró su gol, el triunfo, y festejarlo con sus compañeros, que es lo más lindo que puede llegar a suceder en un equipo. Nada más. Hasta ahí me quedo. ¿Listo? Gracias, profe. Felicidades. Buenas noches. Gracias.
And just a basic question, just your thoughts on, you're up 2-0 and 3 late goals. Yeah, look, we're disappointed. We're not advancing in this tournament. But I think, you know, my message to the players as well was, look, you have to congratulate Monterrey for putting in an effort tonight. That was excellent. They pushed and pushed and pushed to try to get goals and to try to advance. So, you know, they've won away on the road in Seattle, in Portland, in Salt Lake, and now here in LA. So, you know, hats off to them. They're a good team. And they've showed it. It is, of course, a tough one to swallow for us. You know, I do really think the officials were a disaster. Misusing VAR, not using the right moments, and just an all-around disaster tonight. So that makes it a little more difficult to accept. But we do accept it. And I think for any of us, or for us in the locker room right now, you know, we need to be a little more proactive about playing with a lead and not just defending. And I think that in the end is, you know, why you lose games. You know, of course, a few calls could have gone our way, but they didn't. So, like I said, I still think we are good enough sportsmen to congratulate Monterrey and wish them the rest of the way, all the luck in the world. Justin. Hi, Coach. On that same topic, you talked after the RSL game about how you're a very difficult team to come back against. That has been the case throughout the season. Now, 19 games you've scored first. This is the first time you've lost the game. What do you think maybe is going well throughout the season to not give up those leads that didn't happen tonight? Look, it's a matter of inches. Whether we go up 3-0, a non-penalty call in the first half, which is as clear as day, and their penalty is not clear as day. So it's, or the chance from Denis and Mario in the second half to go up 3-1. So we could be sitting here and talking about that as well. But we're not. And so the margins are really small. And I think that's when you play good teams, that's how it should be. And that's how it was tonight. Miguel. Hi, Coach. What did you see these last few days with Mario that you decided to give him his first game, his first start, especially over what we saw from Nathan? When somebody plays, it's not over somebody else. It's not because we're not happy with the other person. It's just sometimes giving minutes, allocating minutes to certain players, and Mario's new, and we have high hopes for him. And we want to integrate him as soon as possible. Kathy. Steve, I know it's hard, but just seeing the experiences this year, and specifically against Liga MX teams, what happened in CONCACAF now with the Rayados, just how much can, look on the positive, as you always look at, can help keep building this team for the remainder of the season and looking to defend the championship? Yeah, we love those challenges. They're very good teams, León, Monterrey, and we'll have Tigres in the Campeones Cup in September. And so they're great challenges. They're great learning experiences for us. You know, I think it's also clear to see the differences in budgets and the way rosters are structured. And I think it's also important to remember that. See it all around the world. Money scores goals. And it's true. Nobody wants to believe it. And the pure footballer inside of me also wants to believe the underdog story. But if you look at the tables all over the world and all the leagues who don't have salary caps, it's very clear what's going on. And I think we are at a huge disadvantage to the top Mexican teams in those regards. Let's take one final question and go over to Zoom from John Lupo. Steve, with how good both teams were in transition, I thought it was a good pace early on. I thought you guys had some good opportunities, some good moments in transition, but then it seemed like they were, obviously with the final possession stats, dominating the ball. But I thought that they had better looks, better spacing with the ball, the way they were passing, just they were stretching you guys a little bit wide. Did you feel like they made any adjustments? Was it something you didn't do defensively? What sort of changed in that regard as the match went along, especially in the second half? No changes, nothing tactical going on. I just think it's kind of
you know, the nature of being up 2-0. And certainly a third goal would have closed the door to any hopes they had. And so you just kind of, both teams are stuck in that way of playing, that tactic. Both teams have decided to finish the game in that manner. Them pushing, us defending and looking for a counter to score a third. And it nearly happened. So I don't think this game was decided by tactics. I think really in the end, what we just need to improve on, and if we had done a little better, was possess the ball a little more, have longer sessions of or stretches of the game where we possess the ball, then I think we advance in this tournament. Let's do one more here in the room with Mikele. Sorry, Coach. Piggybacking a little bit of what you said, that it was more emotional than tactically. We spoke about this yesterday in the press conference. Do you think that today Monterrey, after their first goal, just beat you just by taking advantage of that emotional moment? No, if I look back at the 90 minutes and the reactions of my players, the only thing that I might be disappointed in is being too preoccupied with the officials. Completely understand their frustration. I was once a player and understand what that's like when you feel cheated. To be honest, I think the players are right, but as a professional player, you have a job to do on the field. Then you can't let that affect your play or let it affect the opponent. Any opportunity they may have, it's your job to kind of close the door and to make sure that, you know, they don't creep themselves back in the game. So I think that's the only thing that, you know, we will talk about and try to improve on. But again, I'm very understanding of the situation tonight due to the, you know, the drastically poor decisions. All right, this wraps tonight's press conference. Thank you very much. Thank you. Thank you, Coach.